Yo no pa' que le, yo a oye guayelo. Yo no pa' que le, yo a oye guayelo. Mi taco hielo, Juan y guachillelo. Con la ayuda de la Sagrada Chanupa. Abrimos la voz para escuchar al corazón. La medicina de la palabra. Cápsula bruja con Matilde. Feliz día a todos los niños, a todas las niñas, a las niñeces. Y esta cápsula bruja la va a crear mi yo niña. Entonces me nace decir feliz día a todos los niños y a todas las niñas. Feliz día. ¿Feliz día? Qué irónico parece a veces. Creo que va a ser un feliz día cuando, como mamá o papá, me dejes crear mi mundo, me dejes, me sueltes. Creo que va a ser un feliz día cuando dejes de hablarme desde tus anteojos y dejes de contarme cómo es esta supuesta realidad desde tu percepción. Creo que va a ser un feliz día cuando no me cierres a mi visión, cuando me permitas explorar la tierra, el barro, los insectos, este mundo que me rodea, cuando me permitas, sin censura, percibir mi cuerpo. Creo que va a ser un feliz día cuando no me hables mal de mi papá, ni me hables mal de mi mamá. Cuando tus egos no se metan en el medio entre vos y yo. Cuando sin querer no me rompas. Creo que va a ser un feliz día. Cuando te rías conmigo de todas las cosas que digo. Cuando bajes un poco el ritmo acelerado que llevas. Y vayas un poco a mi ritmo. Cuando te agaches para hablarme. Cuando me hagas mimos. Cuando me escuches. Cuando te detengas un ratito conmigo a mirar hormigas. Abejas en una flor. Creo que va a ser un feliz día cuando no te escuche hablar. Ni de la familia, ni de mis amigos, cuando no te escuche criticarlos, cuando tus consejos vengan de tu corazón. Creo que va a ser un feliz día cuando sienta y perciba que lo que decís es lo que haces.
cuando vea que tus acciones van de la mano con lo que me decís. Creo que va a ser un feliz día cuando note que estás haciendo una búsqueda en vos, que aceptás que te equivocás, que aceptás que no sabes todo, que aceptás que incluso te equivocás criándome a mí, porque yo sé que no es fácil, yo sé que es un desafío. Y también entiendo, cuando me lo podés explicar, porque entiendo mucho más de lo que vos crees que entiendo. Creo que va a ser un feliz día cuando sienta que todos los niños te importan, no solamente yo porque soy tu hija. Creo que va a ser un feliz día cuando vea que buscas la coherencia entre tu corazón y tu mente que piensa. Creo que va a ser un feliz día cuando te vea feliz en lo que sea que estés haciendo. Creo que va a ser un feliz día cuando entiendas que soy una persona independiente e individual de vos y que no tengo por qué cometer las mismas acciones ni decidir del mismo modo, ni sentir del mismo modo, ni pensar del mismo modo, ni creer en lo que vos crees. Creo que va a ser un feliz día cuando me digas feliz día y realmente yo sepa que sos feliz. Y sí, va a ser un feliz día. Y va a ser un día más feliz cuando vea que te involucras con el mundo que me está quedando a mí. Porque no soy el futuro, como algo al cual le falta mucho, como un proyecto por hacerse. No, yo soy el hoy. Yo soy el ahora. Y vos sos quien puede cuidar desde el árbol que está en el barrio, las plantas que están en la casa, los animales que nos rodean, los animales que no nos rodean en lo inmediato, las personas que nos cruzamos en la calle. Vos sos la que hoy, vos sos el que hoy tiene esa posibilidad. Para que yo observe en acciones cómo es ser un ser humano. Va a ser un feliz día cuando te comprometas con vos, porque te vas a estar comprometiendo conmigo. Va a ser un feliz día cuando me permitas espacio para decidir sobre mí, sobre lo que pienso, sobre lo que quiero, sobre mis deseos, sobre mis ideas, sobre lo que me pongo, sobre lo que quiero estudiar, sobre lo que creo que creo. Va a ser un feliz día cuando no sienta que soy el inodoro de toda tu mierda. Cuando no sienta que es pesado estar acá,
Va a ser un feliz día cuando te des cuenta de que estoy observando y estoy aprendiendo de todo lo que me permitís ver, de todo a cuanto accedo, de todo lo que escucho de vos, de todo lo que veo que haces y no haces. Va a ser un feliz día cuando no me juzgues por todo, cuando no me retes con tanta bronca, cuando te des cuenta que en realidad lo que más te molesta es que te contesto y reacciono como vos. Y eso te choca. Y eso no te gusta. Va a ser un feliz día cuando me mires en una reacción, en un gesto, en una contestación y te veas a vos. Va a ser un feliz día si en ese momento te das cuenta que es tu oportunidad para modificar esas cosas y que yo empiece a verte siendo como en realidad sos, porque yo sé cómo sos, porque nunca, 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 jamás te olvides que percibo mucho más de lo que vos crees que percibo. Por eso, ¿sabés cuándo va a ser un feliz día? Cuando dejes salir a tu verdadero ser, a tu verdadera forma, cuando te descascares de todo eso que traes y te permitas ser eso que yo veo que sos. Ahí va a ser un buen día. Y seguro que ahí cuando me digas feliz día, vas a estar feliz. Y yo también voy a estar feliz. Y desde la Matilde adulta, les comparto mi percepción. Estas fechas establecidas y estipuladas, puede que no las festejemos, puede que las festejemos. No importa eso. Si lo vemos en energía, es muchísima energía, muchísimo intento que está puesto en algo específico. En este caso, celebrar las infancias. Entonces, podemos aprovechar esto de un modo brujo. Y algo que podemos hacer es acechar. ¿Qué podemos acechar? Podemos acecharnos a nosotros con preguntas. ¿En qué adulto me estoy convirtiendo? Si un niño me observa, ¿qué observa? ¿Recuerdo qué quería ser cuando era un niño? ¿En qué adulto me quería transformar? ¿Cómo eran los adultos que me rodeaban? ¿Qué decían los adultos que me rodeaban? ¿Cómo actuaban los adultos que me rodeaban? ¿Yo quería ser adulto o quería seguir siendo un niño? Si yo tuviera que contarle a un niño cómo soy, ¿qué le diría? ¿Cómo soy? ¿Qué soy? ¿Me rodean niños? ¿Cómo establezco un vínculo con un niño? ¿Qué pienso acerca del ser niño? ¿Qué pienso acerca del ser adulto? ¿Y qué siento
acerca del ser niño y del ser adulto. ¿Puedo ir al niño que también soy? Muchas de estas cosas pueden conducirnos a un ejercicio de acecho muy importante y a una recapitulación muy profunda, muy poderosa y muy sanadora. Las infancias son sagradas. La primer capacidad de nuestro útero es crear una vida. Tenemos muchas otras capacidades, las que tenemos la suerte de tener un útero, la bendición de tener un útero. Muchas otras capacidades y todas pueden ser utilizadas con conciencia, con disciplina, con impecabilidad. Mi sentir es que crear una vida y criar una vida es un desafío, pero es la mayor oportunidad que tenemos si queremos tener un camino de conciencia. Celebrando en México, hoy 30 de abril del año 2023, el Día del Niño y el Día de la Niña. Emitiendo energía fina desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, sur de la Gran América, planeta Tierra, Vía Láctea Galaxia.